Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien las emite. El hábito de la lectura. ¿Qué tanto lo ejercemos? El leer nos hará libres. Reza un dicho popular que mucha razón tiene. El acto de leer siempre forma. Es como un maravilloso viaje sin límites, porque además de entretener y enseñar, sigue siendo el mejor vehículo para estimular la imaginación. La pregunta obligada es, ¿cuánto le inculcamos a nuestros hijos de esta verdad indiscutible? ¿Y qué tanto fomentamos este hábito tan necesario para la buena formación cultural de las generaciones venideras? Si seguimos pensando erróneamente en la antigüedad de los libros, nunca comprenderemos cabalmente su infinita aportación a la vida moderna, a la que vivimos todos los días en pleno siglo XXI. El libro, como memoria de la humanidad, cumple un papel fundamental en el proceso cultural del género humano. Hoy pondremos sobre la mesa este tema siempre actual que nos interesa a todos por igual. Para este fin, hemos invitado a dos connotados escritores que expondrán sus puntos de vista y reflexiones. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés para todos, diría yo, porque se trata de la lectura, esa bendita lectura, y no estoy hablando de religiones precisamente, sino de la bendición de poder hacernos más adeptos a la lectura y que las nuevas generaciones, a pesar de los pesares, a pesar de toda la tecnología o con el aporte de la tecnología, aprendamos a leer todos los días un poco más. Aprendamos a que los libros son amigos nuestros. Y bueno, para este tema tan lindo, tan movido y tan permanente, invité a dos amigos, dos escritores, amigos, que nos van a dar su punto de vista sobre la lectura esta noche. Así que no se despegue de su pantalla porque va a estar muy interesante los próximos 30 minutos hablando de cómo debemos fomentar el hábito por la lectura. Para eso tengo a dos, como les decía, dos grandes amigos, el maestro Virgilio Muñoz, a quien saludo y le doy las gracias por participar en el programa. Buenas noches, Virgilio. Gracias por entrar en el programa. Contigo, acompañarte en esta ocasión, siempre es un honor. Muchísimas gracias. Y también al maestro Arturo Martínez Cáceres, otro buen lector y escritor que nos acompaña esta noche. Arturo, gracias por estar con nosotros. José, es para mí, como siempre, un gusto estar contigo, con TV Azteca y... aprovechar para pintarle otra raya al tigre. Bueno, les reitero el agradecimiento y voy a empezar con una pregunta a los dos, la contestan en el orden que ustedes prefieran. ¿Qué significa ser un lector permanente y en qué medida aumenta los conocimientos y fortifica el alma la lectura, Virgilio? Sí, con gusto. Arturo, te saludo y celebro también estar aquí contigo. José, lo has dicho bien en la introducción. La lectura es un viaje sin límites al conocimiento, al desarrollo de la imaginación, nada menos. Pero al mismo tiempo, entre otras muchas cosas, a la formación de una estructura lógica de pensamiento, nada menos que eso. El libro debiera ser, en ese sentido, pienso yo, un compañero de vida. Coincido con mi amigo Miguel Ángel Sánchez de Armas cuando dice que la literatura y la vida son una misma esencia. El lector permanente de esta manera se enriquece a sí mismo y al mundo en que vive. Porque la lectura alimenta al alma. Y en este sentido, y con esta expresión de alma, recuerdo a Dostoyevsky cuando encarcelado estaba allá en la fría Siberia, escribía a la distancia a su familia, decía en una carta, envíenme libros,
para que mi alma no muera. Y es que necesitaba acceder a otros horizontes. Necesitaba asirse de la escalera que le permitiese subir a la cumbre del espíritu y del corazón. Esto es así a grandes rasgos las ideas que me surgen cuando dices en esta interesante pregunta, ¿qué significa ser un lector permanente? Qué buenas palabras, Virgilio. Es admirable porque planteas un poco lo que decía mi amado Borges. Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que lee, por lo que ha leído. Claro. Leer es un divertimento, es fascinante. Puedes viajar, puedes divertirte, puedes amar. Todas las posibilidades hay cuando tomas un libro. Claro, hay unos mejores que otros. Y como lector, una vez que lo abres, tienes la posibilidad de devorarlo o de dejarlo a un lado con un gran desprecio. Pero el libro va a ser tu compañero toda la vida, con tus tristezas, con tus alegrías. Te va a ayudar a resolver soledades y a compartir amores. La vida no sería tan interesante sin música y sin libros. Un libro es, hágate cuenta que ahora que necesitamos unas vacaciones, podemos abrir un libro y podernos irnos a Grecia o saber cómo comen en el Véneto. O Arturo, irnos... te faltó la copa de vino. Ay, es que yo tenía una de tequila en algún lado. casi llegábamos. Te faltó el aderezo, ¿qué? El aderezo alcohólico ahí. Sí. Pero además, voy a terminar rápidamente esto. Hay que decir que este tipo de programas y de pláticas fomentadas por Pepe, a quien conocemos y estimamos, son fundamentales. El libro nos lleva a ser medios de comunicación, de compromiso, de educación para ser mejores. Claro. Yo diría. Claro. Ahora, nosotros opinamos y la parte joven de la vida, aquellos que todavía no llegaron ni siquiera a los 40 años, estarán diciendo estos tres señores mayores hablando de las bondades de leer. Pero, ¿cómo convencemos a esos jóvenes que todo lo hacen mediante un clic, que no quieren leer demasiados textos o que no quieren involucrarse? Y no estoy generalizando porque eso es un mal consejero la generalización en este caso. Hay excepciones en la regla y muy buenas excepciones en jóvenes que les gusta la lectura. Pero aquellos que ya están en la cosa fácil de decir, tengo toda la información que quiero en una pantalla, en una computadora, ¿por qué voy a leer? ¿Por qué razón me voy a poner a leer y a meter en una aventura? Hay que crear el ambiente para los jóvenes, para que tengan libros a la mano, que tengan papás lectores, para que tengan un ambiente de compromiso con la lectura. Podemos hacer maratones de lectura, podemos discutir, podemos pedirles que nos puedan leer en la noche un breve cuento. Podemos combinar la lectura con música y danza. Podemos hacer un juego, algo lúdico, para incorporarlos a la belleza de las letras. Pero el convencimiento de los jóvenes yo lo veo más bien como una vinculación y no una contradicción con las iPads y la tecnología. Tenemos que usar la tecnología para leer. Bueno, yo estoy de acuerdo con ese planteamiento y me llamó mucho la atención, Arturo, esta línea que dices respecto de cómo fomentar la lectura en los jóvenes, en la niñez. Creo que el problema es muy extendido en el sentido de lo poco que se lee. Diversos estudios dan cuenta del por qué. Y algunos hablan de porque no les interesa, porque no les gusta, porque no tienen tiempo,
Pero hay algo más preocupante desde mi punto de vista, que es porque no le entienden. Exacto. Es decir, por ejemplo, 2 de cada 10 lectores, 2 de cada 10, el 20% de los lectores en México entiende totalmente el contenido de lo que lee. Y cada vez lee menos, pero si en promedio, según algunos estudios también, cada mexicano lee 3.8 libros al año. Al año. Si le quitas los cursos, los libros de texto, claro, quedamos en prácticamente un libro. Lo cual significa también que si alguno de nosotros lee 5 u 8, habrá 5 u 8 mexicanos que no llegaron a 1 en el año. Y esto es sin duda un hecho de catástrofe silenciosa, como lo diría Guevara Niebla. ¿Y a qué nos lleva? Y lo doy como un ejemplo y relacionado con Baja California. El 0.6, es decir, dicho en otros términos, poquito más de medio punto, poquito más del 1% de los jóvenes que han concluido la secundaria en Baja California, tiene calificaciones en matemáticas, ciencias y lectura que garantizan o que avisan de que puede ser un profesionista de éxito. ¿A qué equivale este medio punto? A 403 estudiantes de una matrícula de 67,000. Entonces, cuando desde esta perspectiva intentamos que tomen el libro, que lean y se den cuenta de sus bondades, pues es el tamaño, José Arturo, del problema que tenemos enfrente. Es verdad, es verdad. Es una buena explicación, además con datos o estadísticas interesantes. Dijo alguien ahí por ahí que eres lo que eres el día que naciste, más 2 cosas. La gente que has conocido y los libros que has leído. ¿Qué piensan de este pensamiento o de esta reflexión? Bueno, sí, es lógico. Sin ello no sería lo que soy. Y de alguna manera Arturo lo mencionó en su primera intervención. La pregunta implica el medio social en que uno se desenvuelve. Y esto generalmente es definitivo para ser lo que somos. Porque, como ya se dijo, la lectura nos abre horizontes y desarrolla capacidades para el entendimiento del mundo que vivimos. El asunto es cómo se dan esas relaciones que forman lectores. Y en esto, pues hay muchos caminos, pero hay uno que es el afectivo. Miren, yo les platico. En la biblioteca de mis abuelos paternos había libros dedicados por sus autores. Y estoy hablando de una biblioteca que tendría ahorita 90 años, lo cual significa que un libro dedicado por un autor en este momento no es tan fácil, pero en aquel tiempo era bastante más difícil. Entonces había el hecho de que lo mostraban con un ánimo de aprecio al conocimiento y los libros. Son experiencias que nos influyen y forman como lectores. Las relaciones afectivas son muy importantes y esta es una receta que se da por todos lados. A mis hijos siempre contamos cuentos cuando niños y se establece una relación de afecto y razonamiento que los llevó a pensar no solo que había que cuidar los libros, sino que los libros los querían. Sí, yo creo que, Virgilio, tú eres lo que eres también en parte por esa biblioteca de tus abuelos, por esos libros que tú leíste con afecto dedicados a tu gente. Esa es una ventaja enorme, pero eres un privilegiado. Somos un país que suma aproximadamente 120 millones de mexicanos y el 50 o el 60% viven en la pobreza.
20% en la miseria. Los libros son un instrumento para superar la ineducación, la ignorancia, pero hay que tenerlos a la mano. ¿Cómo convencer a las nuevas generaciones de que efectivamente lean, que se tomen el tiempo de aprender a amar un libro? La primera palabra que se me ocurre a mí es: encontrarás aquí diversión. Tiene que haber un esquema lúdico, un placer. Tenemos que encontrar lo que nos gusta, lo que nos interesa. No puedes imponer un libro desde afuera. Es el problema de la secundaria, cuando yo recuerdo con mucho cariño mis maestros de literatura, pero nos decían: y ahora vamos a leer. Y nos soltaban, pues, que Don Miguel de Cervantes y sus novelas ejemplares. Era un poco como hablar en otro idioma. Claro. Luego, claro, las revisé y algunas me gustaron y otras no. Pero el gran Cervantes era el Quijote en La Mancha. Y entonces, si empezamos, por ejemplo, con textos para niños, no sé, se me ocurre El Principito, Los Tres Mosqueteros, vas descubriendo que hay algo que te divierte, que te encanta, que te fascina. Bueno, yo les hago una pregunta así a boca de jarro. ¿Quiénes son o quiénes somos los encargados del fomento de la lectura? Yo lo diría en dos palabras, José, la escuela y la casa. Sí. Y a lo mejor la casa y la escuela. Muy bien, yo... Por referir el último tramo, y esto tiene que ver mucho con lo que acaba de decir Arturo, es muy interesante. Durante el último tramo, del sexenio de Salinas de Gortari para acá, que se crea un programa de rincones de lectura, y desde entonces, sexenio a sexenio, se mantiene el programa con distintos nombres, para variar en nuestro caso. Sin embargo, son dotaciones de libros. Y la dotación de libros no ha ido acompañada, ni en la escuela ni en casa, de dos elementos que me parecen fundamentales. Uno es formar a los lectores, y la otra, comprender los textos. Es decir, bien decías, Arturo, se organiza, se lee, sin embargo, no hay esos grupos, ni en el ámbito escolar, repito, ni en el ámbito de la familia, donde se lea y se exponga lo que se entendió. Esto quiere decir que el joven, el niño, va a escuchar a los demás y también va a decir lo que piensa. Y consecuentemente habrá una mayor comprensión de los textos. Y por darse como se da, empiezas a generar un interés por la lectura. Las encuestas dicen que los niños, dentro de lo poco que motiva la escuela, los motiva más la escuela que la casa o los padres de familia. Exacto. Esto es muy importante, porque, pues miren, 7 de cada 10 mexicanos dicen que ni el papá ni la mamá les contaba cuentos infantiles cuando niños. Y esto es, no hay lectores, pero tampoco hay cuentacuentos, ni en la escuela ni en la casa. Y esto es un elemento fundamental. El conocimiento, el gusto también se crea ahí. Yo no creo que las matemáticas sean aburridas o malas, ni las ciencias, ni la historia. Lo que sucede es que necesitamos a alguien que nos introduzca con ese afecto, con esa estrategia, con esa capacidad didáctica, que nos haga enamorarnos de las matemáticas, de la ciencia, de la biología, de lo que sea. En efecto, un estudio. Un estudio que yo leí hace muchos años, pero dice una verdad que sigue siendo válida, creo, es que los más altos promedios de las universidades más exigentes en los Estados Unidos tenían un elemento en común, que el papá y/o la mamá les había contado cuentos cuando niños. Lacónico. Sí, Virgilio, yo te interrumpí por mi no, no. Acelerada pasión en lo que decías,
porque estoy totalmente de acuerdo contigo. No pude haber dicho mejor, es exactamente el asunto. ¿Cómo motivar a los niños? Tenemos que motivar a los papás y a los maestros. Claro. Es todo el sistema completo, pues, como dijeran, toda la enchilada. No se puede a la mitad. Si queremos fomentar la lectura, tenemos que tener un ambiente que produzca, que genere lectores apasionados. Yo recuerdo, por ejemplo, que tuve la fortuna también de tener una biblioteca maravillosa de casa de mi abuelo y de mi padre, heredó mi padre, y había un libro arriba en un anaquén que yo veía con avidez en francés, voluptuosidad, volupté. Y yo dije, yo tengo que leer eso, ha de ser una maravilla. Y yo lo comenté, me subí en las escaleritas, agarré el libro y dije, padre, voy a leer esto. Tenía yo 14, 15 años y me dijo, oye, qué bueno, te llamó la atención, ¿por qué no lo lees en francés, en el idioma original que está escrito? Eso me provocó que yo intentara aprender francés y leyera yo el libro, y era una cosa terrible, era una técnica, lo dejé, no pude terminarlo, reconozco, pero me sirvió para aprender algo más, para conocer gente, para discutir el asunto, y luego, ya mayorcito, buscar la verdadera voluptuosidad. Te despertó la curiosidad. Perdón. Eso es lo importante del asunto, ¿no? Es decir, claro. Finalmente todo empieza por la curiosidad, por la sed del conocimiento, de aprender, de saber qué fue y cómo fue, ¿no? Y un poco lo que yo intentaba decir con otras palabras al principio. Es decir, si buscamos el significado de las palabras, o lo que tú decías, Virgilio, ¿cómo comprendemos? ¿Qué tanto comprendemos de lo que estamos leyendo? Y claro, hablando en los mítines políticos se ve clarísimo eso, ¿no? O sea, cada quien entiende lo que quiere y hace lo que quiere. Así es. Y si leyéramos antes, tuviéramos una idea y una conformación de qué queremos hacer. Y hay algo importante, José, en esto que preguntas y que comentaba de alguna manera también Arturo. Es decir, las lecturas no pueden ser tampoco cualquier lectura. Y en alguna entrevista contigo en tu programa, comentaba eso, la necesidad de que estos textos, aunque en ese momento no nos referíamos a los libros, sino a los contenidos educativos, se hiciesen por autores de la región y que abordaran los temas que son cercanos al niño, al joven, a su entorno, a su familia. Y esto es una manera también afectiva de generar no solo interés por el conocimiento, sino el conocimiento que le explica cómo es su comunidad y qué es lo que hace en ella. Me parece también que es un sentido muy importante, dimensionarnos frente al conocimiento y no solo recibir esos libros y esos contenidos de la distancia, que hay que aprender para probar, pero que no nos acercan a la identidad, al arraigo, al cariño a la tierra, al sentir que servimos para algo. Ya saben que el tiempo es tirano, pero la divina providencia nos deja para hacerles una pregunta más a los dos. Virgilio, empiezo por ti. Preguntándole si el avance tecnológico de los dispositivos móviles es una de las causas de que la gente haya dejado de leer como estábamos o como deseamos todos los que nos gusta la lectura. Bueno, sí, José, se dice que el tiempo que se dedica a los dispositivos móviles reduce el interés por la lectura, pero creo que no es la razón de fondo. Es decir, con móvil o sin móvil se tiene o no se tiene el hábito de la lectura, porque incluso a la inversa, yo te digo, le dedico poco tiempo al dispositivo móvil porque tengo la necesidad, subrayo la palabra, de la lectura. El dispositivo móvil es una herramienta que le podemos dar cualquier sentido. Lo que sí es cierto es que abarca mucho tiempo de nuestro día. 82 millones tienen el dispositivo móvil en nuestro país. Sin embargo, 82% lo usa para diversión o redes sociales.
59 para leer o ver, escuchar algo de relevante, dice la encuesta, y 42% para estudiar. Bueno, evidentemente, esta es una herramienta que tenemos que reencauzarla en términos del interés de quien tiene acceso a ese dispositivo. Muy bien. Arturo. Sí, sí, en efecto, a mí me parece que depende del uso. No es el instrumento en sí lo que hace que la gente deje de leer, sino si nosotros personalizamos el instrumento, lo hacemos para nuestros fines, para la lectura, si nosotros provocamos y hay un guía al lector, un poco lo que decíamos al principio, ¿a dónde están los círculos de lectores? ¿A dónde están las discusiones de los libros nuevos? ¿A dónde están las nuevas librerías? ¿A dónde están los libros para todos? ¿A dónde? Es una cosa fantástica que a veces cuando viajamos a otros países vemos que en el autobús, en el metro, la gente va leyendo. Claro. Y aquí deberíamos de tener un programa de gratis el que lea. Y una vuelta adicional el que cuente lo que leyó. De acuerdo. Así es, así es. Es verdad, es verdad. Muy bien. Desgraciadamente nos ganó el tiempo y quiero reiterarles mi agradecimiento a los dos. Creo que dejamos un programa bastante nutritivo para la mente y para el espíritu, hablando de los libros, y no va a ser ni el primero ni el último. Una conclusión final sobre este programa donde hablamos del fomento a la lectura, y es que evidentemente está bien dicho por los dos expertos que consultamos y por nosotros mismos que la lectura alimenta el espíritu, es absolutamente necesario para las nuevas generaciones. Así que los invito cordialmente a que fomentemos un poco en casa la lectura, que es tan necesaria para el espíritu y el conocimiento. Buenas noches y nos vemos el próximo domingo.